Bienvenidos a este su programa de Cocina Oki Buen Sabor. Les saluda Oki Quiroz, su anfitriona. Gracias por estar en mi casa y por abrirnos esa ventanita y querer compartir con nosotros esta afición tan de corazón que tenemos aquí en Oki Buen Sabor, de estar siempre cocinando, inventando recetas, dándoles consejos culinarios y ojalá que ustedes pues los tomen a bien y lo sepan aprovechar, porque aquí nos damos unas degustaciones, la gente que grabamos que siempre son muy buenas y esperamos que usted lo pueda hacer también en casita. Bueno, y uno se está engordando también acá, algunos compañeros no están embarazados, pero ahí van para adelante. Bueno, aquí la cuestión es que la pasamos muy bien, ojalá que usted también la pase muy bien allá, tanto pues viendo el programa como luego preparando las recetas. Hoy vamos a preparar un dip de paté. Yo creo que el paté, bueno, a mí en lo personal me gusta mucho y la gente está como muy acostumbrada, póngale al pan y a la mantequilla y algo como que tal vez nos sacan el tiempo para hacerle alguna chineadita y no saben que se pierden de una boca muy económica y muy rica y además diferente, porque no todo el mundo hace ese tipo de preparaciones. Así que yo creo que usted lo va a disfrutar muchísimo. Es un paté Sar San Rafael. Recuerden que todos los embutidos que nosotros usamos aquí en Oki Buen Sabor son marca Sar San Rafael. Y aquí yo tengo dos choricitos que vamos a colocar en un tazón. El paté, pues a mí me encanta y a veces no sabemos que tal vez con una variación poca podemos tener una receta pues muy diferente y también original. Vean, aquí tengo queso de crema del Prado también, del cual voy a colocar una cucharada, así copetona. ¡Ey! ¡Ya brincó! Este ingrediente que va a ser como muy protagonista, porque tiene sal y tiene un sabor bastante fuerte, vamos a tomar aproximadamente media taza de alcaparras y las vamos a picar. La alcaparra es bastante salada, pero tiene es como de mucho carácter, me gusta mucho. Si ustedes prefieren, por ejemplo, la aceituna, podrían pues cambiarla por aceituna también. Es válido colocar algún tipo de hierba, si no, como cibulet, estragón. El asunto es saborizarlo. Yo aquí lo voy a hacer con la alcaparra, pues porque a mí en lo personal me gusta muchísimo y me va a encantar. Esto para boquear es fenomenal, ya les digo, muy original y es económico porque se ocupa poca cantidad y es poquito lo que le ponemos también a las galletitas. Entonces al final pues tenemos una boca, como yo les decía, rica y económica. Vamos a... Y el otro ingrediente que me falta es pimienta, para que me le dé un sabor fuerte también, aparte de la alcaparra. Y picante, ¿verdad? La pimienta nos va a venir a picar un poquito. Y lo que queda aquí es revolver, integrar muy bien estos ingredientes. Hasta que tengamos una mezcla homogénea. Ahora, si les gusta como endiablado, ¿verdad? Que sea picante, ustedes pueden picarle aquí. Yo les recomiendo tal vez algún chile panameño, puede ser un chile chipotle, lo pueden picar. Si lo quisieran picante, es completamente válido. Yo aquí le estoy dando un picatito solamente con la pimienta negra. Esto es así de sencillo. Y viera qué bien que quedan ustedes con esta boquita. ¿Y a cuánto se tarda preparándola? Nada. Así me gusta. Que en Buen Sabor las cosas que usted tenga a mano sean siempre muy prácticas, muy ricas y pues también diferentes. Por aquí yo dejé unas alcaparras sueltas. Tal vez podemos colocar una que otra para que se vean allí por encima. En este plato, aquí tengo un plato cuadrado parecido a la fuente que estoy usando. Y vamos a colocar unas galletitas. En estas galletas queda fenomenal servirlo
Esta receta yo sé que si usted la empieza a preparar va a hacerse famosa ahí entre los suyos, porque viera cómo gusta, es muy suavecito, uno no puede parar de comerlo y la gente encantadísima de probarlo. Bueno, yo tengo que irme a un corte, voy a venir con una receta que es el famoso gazpacho. El gazpacho, pues nos referimos a él cuando es una sopa fría, se prepara con diferentes ingredientes, como que el más tradicional es el tomate, hoy no lo vamos a dejar por fuera, pero además venimos con un ingrediente muy, muy rico, que es la rúcula o rúcula, ¿cómo se le conoce? Y si usted no sabe de qué le estoy hablando, no se pierda para ninguna parte porque vamos a venir con esto y más. Algo diferente, como siempre, no se me vaya para ninguna parte. Bueno, aquí tienen ustedes, vean la rúcula, son unas hojas parecidas, bueno, a los de diferentes tubérculos. Aquí estábamos diciendo que parecen de rábano, otros decían también que parecen, ¿qué es? Espinacas, dicen. Espinacas, bueno, en fin. La cosa es que es deliciosa, para que ustedes la conozcan y la busquen cuando se la encuentren, o más bien la busquen y la compren cuando la encuentren, es así. Pero en realidad se consigue fácilmente en la Feria del Agricultor. La rúcula empezó pues en el Mediterráneo y no se le tomó mucha importancia, incluso aunque hace muchísimo tiempo no se le empieza a tomar importancia como de hacer estudios y demás, hasta los años 90. Y de ahí, ¿qué se ha descubierto? Que a la gente le gusta mucho, que tiene capacidades, digamos, mágicas respecto a enfermedades, por ejemplo, como el cáncer. Es rica en hierro, en vitamina C. Y lo más importante es que sabe deliciosa. Nosotros estábamos aquí discutiendo porque uno la prueba y empieza a saberle como a maní, y después cuando termina uno de morderla ya enchila un poquito. Es súper usada, pero muy, muy usada para lo que son ensaladas. Y bueno, hoy nosotros vamos a preparar un gazpacho con rúcula o rúgula, como también se le conoce. Así que, bienvenida, y aquí pues no va a faltar porque ensaladas y esto es sumamente atractiva al paladar. Les decía yo que el gazpacho pues es una sopa fría, se preparan de frutas y demás, pero nosotros aquí vamos a preparar una combinación muy tradicional con tomate, y vamos a usar la rúcula para que pues nos dé diferentes sabores. El vaso de la licuadora frío, hay que tenerlo frío. Estos tomates están prácticamente congelados también, están bien, bien fríos. Y vamos a poner ingredientes como zucchini. Esto es súper saludable porque, bueno, ahí se consume en crudo. Vamos a colocar pepinos, cebolla, chile dulce. Tenemos un poquito de ajo. Aquí una pizca, como ajo al gusto, pizca, pizca, chiquitita. Tenemos la rúcula. O rúgula también, así se le conoce también con ambos nombres. Y vamos a poner un poco de nuestra parte líquida. Vea, tengo vinagre, un poquito de vinagre. Tengo vino blanco. Tenemos pimienta. Pimienta y sal al gusto. Voy a colocar un poquito de sal. Y lleva aceite de oliva, tampoco mucho, los sabores como que no compiten porque es mucho como de lo verde, ¿verdad? De la frescura que nosotros podemos encontrar en las frutas que usemos y las hortalizas también. Tengo aquí un poco de jugo de limón, pero disuelto como si fuera un fresquito, para que me ayude a licuar esto. Es
esto tiene que licuarse pues bastante para que se nos todos los ingredientes logren mezclarse realmente, porque luego tenemos que colarla, porque ella tiene que quedar sin mucho grumo, no tiene que quedar más bien rica al paladar, digamos como que fácil de tragar, ¿verdad? Que no vayamos nosotros a encontrarnos con pedacitos de nada en la garganta. Les quiero recordar que ahora hay una clínica, bueno, hace un tiempito hay una clínica que se llama Balance, que está ubicada en Florencia de Ciudad Quesada. Esta clínica tiene maravillosos tratamientos para reducir tallas, para la cara, que son arruguitas, así que se ven de más. Tiene tratamientos de plasma, de colágeno, de otro montón de cosas. Así que yo quiero que ustedes tal vez se den la oportunidad, incluso para la gente que padece de un poquillo, tiene que cuidarse la dieta. Ellos tienen unas dietas personalizadas en donde según su organismo van a enseñarle cómo acelerar su metabolismo, o sea, exclusivamente para usted. Entonces tienen muchísimas novedades que valen la pena. Llame y pregunte para que le den una cita y usted pueda conocer un poco de los grandes beneficios que ellos tienen. Yo voy a dejar que eso se me licúe aún un poquito más. ¿Qué le parece? ¿Usted se me queda con estos mensajes? Ya regresamos. Ya nosotros aquí estuvimos goloseando, queda delicioso, ojalá que usted no se pierda preparar esta receta. Y si usted quiere además que nosotros vayamos a su comunidad a disfrutar con ustedes de una grabación de Oki Buen Sabor, puede llamar al 2460-3028, ahí nosotros vamos a estar escogiendo alguna de las comunidades que nos llamen y vamos a estar por allá grabando el programa, vamos a llevar rifas, vamos a llevar también concursos, la vamos a pasar fenomenal. Así que no se lo pierda. Tenemos que pasar por un colador, esto. Y nos ayudamos de una cuchara. Yo les decía que es importante que ella quede, pues, súper. ¿Qué fue, Jonathan? Le estoy tapando. ¿Cómo así? Vea, antes estábamos cubriendo el colador y vea, ¡plic! Se le fue una oreja. Pero aquí no necesitamos oreja. Es importante colarlo, pero al colarlo tiene que ser así como con mucha paciencia. Porque ocupamos que pase la mayor cantidad de la mezcla por el colador. Esto lleva otro proceso que tal vez ustedes no van a ver aquí, pero es que una vez que ustedes lo tengan colado, tiene que ir a la refri, porque esto tiene que servirse muy frío, pero muy, muy, muy frío. Entonces, continuamos, vean, aquí, digamos que parte del secreto está mucho en esto de colar, ¿verdad? Porque aquí por debajo del colador, ahora yo no sé si Jonathan lo logra pescar, hasta se hace una especie de pastita. Esa pasta tiene que pasarnos por acá porque es parte, digamos, ven aquí, en el Pyrex, donde se está quedando ahí pegadito. Eso es lo que nos va a dar también la parte espesa y la consistencia al final al gazpacho. Es un gazpacho de rúcula y de tomate y rúcula. Y aquí casi no va a quedar nada, va a quedar una estopa pero mínima. Yo todavía tengo que sacar bastante partido de esto porque recuerden que la consistencia de la misma va a depender de esto precisamente. Esto que sale aquí, ¿lo ven? Y eso ya no tiene grumos ni nada, pero sí va a espesar lo que estamos preparando. Entonces continúo. Ustedes van a ver que lo que
a mí me va a sobrar aquí, es mínimo. Entonces, tenga mucho cuidado con esta parte, ¿verdad? Es parte muy, muy fundamental de la receta. Estas recetas están llegando a ustedes gracias a nuestros amigos del Prado. Este gazpacho va a llevar unos daditos de queso palmito, que es delicioso, el queso palmito del Prado. Ustedes lo pueden buscar en todos los supermercados. Ellos tienen otros muchos productos lácteos que son buenísimos, ¿verdad? Como es la natilla, queso crema y diferentes tipos de queso que nosotros pues siempre estamos usando acá y recetas que estamos compartiendo con todos ustedes. Bueno, ahora voy a recoger ahí con la cuchara. Pero... sí, llórate otra vez. ¡Que ahí me tapa! Sí. Va al refrigerador por lo menos 2 horas, que esté bien frío. Incluso unos 15 minutos antes de servir pueden llevarlo al congelador para que esté aún más fría. El secreto es que esté pues muy, muy, muy fría. Va a estar decorada con... bueno, el queso, al final el queso palmito del Prado pues le va a dar un toque mágico muy rico. Pero esto es una delicia, vean lo saludable. A veces nosotros le tenemos miedo a este tipo de preparaciones. Y para una entrada, vea, cualquiera queda encantado, encantado de que usted les prepare una cosa así. Porque primero, no es algo muy usual y es algo súper rico, súper fresco al paladar. Así que pues animémonos a tener este tipo de preparación. Y estamos con un gazpacho de rúcula y de tomate. Si usted quiere ver esa receta u otras recetas en línea, ustedes saben que ahora nos puede encontrar también en nuestro canal de YouTube. Lo único que tiene que hacer es ingresar a la dirección que le aparece en pantalla y puede ver esa receta. Si la quiere escrita, igual nosotros la estamos subiendo con fotos a Oki y Buen Sabor en Facebook. Así que tienen opciones ustedes para poder tener esta y otras recetas que quiera aprovechar. Un poquito más, porque ya les digo, esto es importante en la receta, aprovechar todo. Y ya estamos llegando al final para presentar este delicioso plato. Yo lo voy a presentar directo. Pero bueno, aquí nosotros probablemente le vamos a sacar fotos de todo y lo vamos a poner en el refrigerador para que esté muy frío antes de que ya sí nos sentemos pues a comer. Vean cómo desaparece prácticamente todo. Pasen el colador por el tazón donde estén ustedes colándolo. Ven, esto es parte del espesor que tengamos aquí. Voy a ayudarme tal vez con un cucharón para colocar en un tazón. Vieran qué delicia. Ojalá que usted pues se atreva. Aquí yo tengo un queso que ya, como ustedes pueden ver ahí, partimos en daditos. Y yo lo que voy a hacer es colocar un poco